Thank you.
Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con las actividades del ciclo de charlas, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, organizadas en colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de la UNAM, y la Red Iberoamericana de Historiadoras, a través de la participación de la doctora Leonor Reyes, en el marco del Día Naranja, que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas han estudiado los ferrocarriles mexicanos. En esta sesión nos acompaña la maestra Luisina Agostini, quien nos compartirá sus reflexiones sobre el mundo del trabajo. Sea usted bienvenida, maestra. Ahora voy a cederle la palabra a la doctora Leonor Reyes, organizadora del ciclo, para que nos apoye con la moderación de la sesión. Muchas gracias, doctora Leonor, y pues mucho éxito en la charla de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida, Lucina. Muchísimas gracias pues, por aceptar esta participación. Y antes que nada, bueno, quisiera agradecer, por supuesto, al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, que a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, aunados al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en donde soy postdoctorante, y a la Red Iberoamericana de Historiadoras, por la creación de este espacio de diálogo y difusión del quehacer de las investigadoras que desde distintos campos hacen valiosos aportes al estudio de los ferrocarriles. También quiero aprovechar para agradecer la disponibilidad del personal del museo para continuar con estas charlas, de igual forma con el CEICH. Ya en esta tercera charla, que como, bueno, tuvieron su origen en unas mesas que presentamos en marzo y que al darle esta continuidad nos permiten seguir ahondando y conociendo el trabajo de talentosas investigadoras y artistas y de, bueno, de distintas ramas que pues nos presentan su trabajo. También, claro, agradecer al público que por su interés, ya que sin ellos este espacio no tendría ningún sentido. Y para dar pie a la actividad que hoy nos convoca, me permitiré leer la presentación de nuestra panelista. Luisa Agostini es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, con mención en Historia, especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, con mención en Historia por la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora de Historia en la Universidad Nacional del Litoral, es becaria doctoral de CONICET y próximamente postdoctorante, y estudiante del doctorado en Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su investigación está dirigida por la doctora Laura Pascuali, radicada en CONICET ISIR, supongo Rosario, Argentina. Sus investigaciones se centran en la historia reciente del movimiento obrero ferroviario, trabaja desde la historia local y regional con intereses en la perspectiva de género. Cuenta con presentaciones en congresos y publicaciones, en revistas y artículos de libros en Argentina. El día de hoy, la maestra Luisina Agostini compartirá la ponencia Las fuentes del CEDIF para el estudio del mundo del trabajo ferroviario en México. Y sin más, le cedo la palabra. Le recuerdo que tiene 40 minutos para la presentación. Y nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí participar de esta manera virtual para por ahí compartir algunas reflexiones que tienen que ver con mi paso por el CEDIF. Yo estaba compartiendo, no sé si, ahí está, bien. Bueno, que tienen que ver con mi estancia de investigación en el CEDIF entre abril y mayo de este año. En donde mi intención fue acercarme a conocer en qué consistía el proceso de patrimonialización del mundo ferroviario en México, pero me encontré con diferentes aristas variadas para poder generar investigaciones futuras sobre el ferrocarril, ¿no? Pero esta idea de el ferrocarril es algo muy amplio. Entonces me permití ahora recortar un poquito y pensar cuáles son aquellas fuentes que el CEDIF tiene y que me permiten a mí
abordar el estudio del mundo del trabajo ferroviario. Primero me parece que el mundo del trabajo ferroviario es una manera de pensar en la necesidad que tiene el trabajo todavía de ser un tema que nos interpela como investigadoras sociales, ¿no? O sea, contrariamente a los postulados del fin del trabajo, nos enfrentamos a la necesidad de recuperar en nuestras investigaciones el sentido histórico del trabajo, pero además vincularlo y anclarlo con los sentidos simbólicos que genera. En ese sentido, los estudios sobre el trabajo nos permiten pensar dos cuestiones importantes que tienen que ver con que el mundo del trabajo ferroviario es un gran paraguas, es un arco de temas y problemas que de alguna manera nos permite atender al mundo de sindical, al mundo de las comunidades obreras, al mundo de la empresa, y eso hace que de alguna manera encontremos y busquemos también a la clase obrera. Es decir, ¿a dónde situamos a la clase obrera? En este caso la situamos en esa relación entre el trabajo y la clase, que hay que situarla, que hay que evitar generalizaciones. Entonces me permito aquí comunicar que, bueno, las reflexiones que voy a hacer sobre estas fuentes que hay en el CEDIF tienen que ver con la situación del ferrocarril en México y que hay algunos elementos que me permiten por ahí aventurar ciertas comparaciones, ¿no?, a futuro con el caso argentino. Y también empezar a pensar un poco que gran parte de los estudios históricos en Argentina y en América Latina sobre el mundo del trabajo han sido abordados desde la mirada sindical, desde la mirada de la lucha obrera, ¿no? Y me parece que es una perspectiva muy fructífera y que se complejiza aún más cuando la abordamos, cuando le agregamos otro tipo de mirada. Y ese otro tipo de mirada, de alguna manera, tiene que ver con pensar en la porosidad del concepto mundo del trabajo y en la flexibilidad de poder atender a la perspectiva de género como una metodología enriquecedora de esa trama social que una como historiadora intenta explicar cuando aborda el mundo del trabajo, ¿no? Y también pensar un poco en qué hacemos los objetos del trabajo ferroviario y qué nos puede aportar el patrimonio frente a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a organizar esta exposición para tratar de responder a tres cuestiones. ¿Cuáles fueron los discursos de la prensa empresaria sobre los trabajadores ferroviarios en México? ¿Qué saberes y profesiones se necesitaban en las dependencias ferroviarias? ¿Quiénes componían el colectivo ferroviario? ¿Y cómo se tejían las relaciones laborales? Y en tercer lugar, ¿para qué y cómo interrogar objetos y fotografías sobre el mundo del trabajo ferroviario? Entonces, de esta manera, es que voy a empezar a pensar acá sobre la revista Ferronales, ¿no? La revista Ferronales se presenta como una prensa empresaria que de alguna manera nos permite atender al discurso construido sobre determinados temas y problemas, puntualmente sobre los que tienen que ver con los años 60 y 70. No obstante eso, uno puede indagar, teniendo en cuenta que el CEDIF resguarda una colección completa de esta revista, en ejemplares de años anteriores. Esto es muy interesante para pensar que la revista Ferronales nos ofrece temas que tienen que ver con la relación de la empresa con los trabajadores, para poder pensar si priman relaciones de cooperación o relaciones de coerción frente a qué determinadas políticas ferroviarias llevadas adelante, sobre los planes de modernización, sobre los principios de racionalidad aplicados al sistema laboral
aquello que tiene que ver con la productividad, con el déficit, con la idea de progreso, sobre todo para la década del 60 y 70, que de alguna manera se expresan como los momentos en donde no solamente en México, sino en otras partes de América Latina, como por ejemplo Argentina, se están llevando a cabo políticas ferroviarias bajo la consigna de la modernización, pero que van a dar lugar a políticas de racionalización y los primeros avances en un proceso largo y tortuoso, para el caso argentino, de privatización ferroviaria. También, Ferronales nos permite pensar y situar dos cuestiones sobre las que voy a profundizar ahora, que es sobre la familia ferroviaria y sobre las trabajadoras, ¿no? Aparece la familia ferrocarrilera de diferente manera. Esto es importante porque la familia ferrocarrilera es una manera que tiene la empresa de apelar a un colectivo obrero, ¿no? A un colectivo obrero compuesto no solamente por los varones, sino por la otra pata importante para anclar el trabajo, que es el hogar. Entonces, la familia se postula como un eslabón fundamental para la reproducción de la mano de obra, para la transmisión generacional de aquellos saberes acumulados históricamente por los trabajadores, sus hijos, sus nietos y la familia, sobre todo masculina, que se inserta en el espacio laboral. Y también las maneras que tiene la empresa de interpelar al colectivo obrero, que uno lo puede cruzar con las maneras que tiene, por ejemplo, el sindicato de interpelar al colectivo obrero. Porque la apelación a la familia ferroviaria o carrilera nos aparece mucho en la prensa sindical. Entonces, por ahí me resulta muy, muy interesante pensar cómo la prensa empresaria apela a esta denominación de la familia ferroviaria. ¿Y quiénes son los que componen esta familia ferroviaria? Por ejemplo, Ferronales, en octubre del 62, hace una publicación en donde plantea que la familia rielera es una sola. Y acá la empresa apela a esto de la transmisión de saberes, a la necesidad de la colaboración de los trabajadores en la empresa, en cumplir con todos los objetivos y todo lo que hace a sus oficios, de alguna manera para evitar irregularidades. Y también plantea la necesidad de no ocultar irregularidades, de denunciarlas, de no desconfiar de los jefes. De alguna manera son elementos para pensar en cómo tejía o cómo construía la empresa sus relaciones laborales, ¿no? Y esta manera de apelar al calificativo de esta familia en clave de unión y de consenso. Es decir, cómo hacer para anular el consenso. Básicamente, y lo vamos a ver más adelante, el discurso de Ferronales en algunos momentos es bastante armónico, digamos, plantea una armonía que tiene que ver con no evidenciar los conflictos que uno puede encontrar cuando por ahí analiza otras fuentes. Por eso, como siempre decimos, es interesante tener una multiplicidad de variables para poder complejizar la vida laboral de los y las trabajadoras. También Ferronales va a reflejar en sus páginas aquellos casos de otros países, como por ejemplo Argentina, ¿no? Yo me he dedicado a trabajar sobre una huelga muy importante en la Argentina, una huelga ferroviaria, la Huelga Nacional Ferroviaria de 1961, que fue muy significativa porque de alguna manera los trabajadores y sus familias se organizaron para defender sus lugares de trabajo frente a las políticas de ajuste y de racionalización que se van a aplicar entre octubre y noviembre del 61 y
a significar el cierre de lugares de trabajo, el cierre de talleres, el levantamiento de vías férreas y la reestructuración, o bajo esa palabra de reestructuración ferroviaria, también se hizo uso de la represión, ¿no? Y la aplicación del plan Conintes, el plan de conmoción interna del Estado, en un contexto de Guerra Fría muy crudo. Entonces, todo ese conflicto ferroviario que yo investigo va de la mano con la publicación de las políticas ferroviarias y de aquello que Ferronales titula como, por ejemplo, se dictaron medidas tendientes a reorganizar los transportes. Entonces, Ferronales va a reflejar políticas ferroviarias de la Argentina y también va a incorporar, y eso es algo muy llamativo, textos de publicación de la empresa Ferrocarriles Argentinos. La empresa Ferrocarriles Argentinos también tenía una lista de publicación empresaria periódica que se llamaba Ferrocarriles Argentinos. Y aquí encontré una publicación de Ferrocarriles Argentinos en 1970 que es replicada por Ferronales en 1971. El texto es el mismo, lo que cambia es el título. Argentina hace un homenaje por el Día del Ferroviario a las mujeres y Ferronales plantea homenaje a la mujer rielera y en los dos se repite el mismo texto, ¿no? Este texto que lo que dice es, bueno, ¿qué es un ferroviario? Un ferroviario es un varón, pero que necesita a tener una mujer y un hogar. O sea, la presencia de la mujer aparece asignada a la idea del lugar, ¿no? Y hace un reconocimiento de la mujer como puntal del hogar, como dice un extracto de la nota, y dice, y aunque no trabaja en el ferrocarril, pertenece al ferrocarril. Lo integra y le da generalmente, a través de su abnegado apego a su hombre, toda su vida y lo mejor de su vida. Y aquí hay algo muy particular. Es decir, las dos publicaciones plantean que la mujer no trabaja en el ferrocarril. No obstante eso, sabemos que en Argentina como en México hay un trabajo ferroviario. Entonces, yo considero que aquí hay un discurso muy, muy fuerte, muy dominante, que tiende de alguna manera a legitimar espacios. El espacio laboral masculinizado y el espacio del hogar feminizado, ¿no? En la década del 70, en donde sabemos que también se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y no obstante eso, también sabemos que Ferronales, previo a esta publicación de los 70, en los 60 y de los años 30, publica a mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces aquí aparece algo muy interesante de indagar, es decir, este discurso empresarial que se tensiona, que de alguna manera tensiona el lugar de la mujer como trabajadora y el lugar de la mujer en el hogar, sin reconocer que el trabajo en el hogar es un trabajo, el trabajo no remunerado, ¿no? Ese es un análisis que hacemos nosotros. Ahora, cuando vemos la necesidad de, desde la perspectiva de género, poner en tensión esta doble jornada laboral de la mujer, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, aquí me parece interesante por ahí detenerme sobre María del Pilar Cervantes Burgos, que aparece en 1963 en la revista Ferronales, como la rielera, ¿no? Los acontecimientos que se describen sobre ella tienen que ver con un padre telegrafista, con el fallecimiento de su madre, que para esta época, 1963, la coloca en una posición de debilidad y que la empresa sostiene a esta trabajadora que ha perdido su madre. También hay como ciertos datos acontecimentales que tienen que ver cuándo ingresó a trabajar y cuál es su actividad. No obstante eso,
si nosotros nos movemos temporalmente, podemos encontrar que hay muchas semblanzas de diferentes mujeres trabajadoras a lo largo del tiempo en Ferronales, ¿no? Por lo tanto, uno puede tomar a Ferronales como un documento importante para mapear los oficios femeninos que el ferrocarril mexicano tenía y cuáles eran aquellos ocupados por las mujeres, ¿no? Entonces, uno si tiene que mapear, tiene que retrotraerse a los años 30, en donde uno va a encontrar en la revista Ferronales esta publicación que se llamaba El feminismo en los ferrocarriles. Y aquí también es importante de destacar que el CEDIF cuenta con publicaciones propias hechas por su personal en la revista Mirada Ferroviaria. Y si yo me remonto a lo que plantea Isabel Bonilla, ella va a decir, bueno, la revista Ferronales publicó en 1931 una nota en donde tenía la intención de dar a la publicidad datos e informes relativos a las honorables y simpáticas damas que prestan sus servicios en estos ferrocarriles. Entonces, esta idea del feminismo ferrocarrilero se postula con la intención de visualizar, ¿no? De colocar la imagen y la semblanza de la trabajadora en un tono bastante ameno, digamos, en donde la empresa está felicitando a estas mujeres que deciden de alguna manera integrar el cuerpo del personal, ¿no? Entonces, nos importa aquí cómo Ferronales destaca la figura femenina como parte de la familia ferroviaria, pero también, de alguna manera, en su carácter individual, ¿no? Destacando cuáles son los atributos que tienen estas mujeres y cuáles son los oficios que realizan. Y si uno analiza ciertos discursos que aparecen y que tienen que ver con el cambio de época, vamos a ver que se impone un tono de cierta división sexual del trabajo, en donde la mujer realiza actividades feminizadas y el varón se ocupa de otro tipo de trabajo, ¿no? Bien, los años 70 ya también van a marcar la necesidad de en un contexto diferente al de los 30. Entonces aparece los ecos del Año Internacional de la Mujer. En Argentina también son tomados y también en la Argentina aparecen publicaciones en donde se plantea la necesidad de pensar a la mujer trabajadora en una clave diferente y disputando un poco y poniendo en tensión esto de la mujer madre, ¿no? La maternidad aparece en un lugar importante y Ferronales va a destacar ciertas semblanzas de mujeres trabajadoras en la empresa, pero a los que les va a preguntar cómo es su vida personal. De alguna manera la vida personal de las mujeres está interpelada en sus lugares laborales, ¿no? Esto es importante de considerar porque el CEDIF va a contar con legajos de personal. Y eso para mí fue un hallazgo muy interesante que tiene la posibilidad de cruzar y de poner en tensión estas semblanzas que aparecen en este discurso empresario, con estas semblanzas que aparecen publicadas en la revista, para poder ver, por ejemplo, en el caso de Pilar, de la rielera que aparece aquí, ¿no? Poder acceder a su legajo, al legajo sindical en este caso, me permitió por ahí complejizar la mirada y entender que Pilar
por ejemplo, era sostén del hogar de su madre y de su abuela, que no había sido madre, que también, pero que había tenido una hermana que había trabajado unos años en la empresa y que sí era madre, y que posiblemente haya salido de ese trabajo porque tenía que ocuparse de las tareas de la maternidad. Y que también Pilar le hizo una demanda a la empresa años luego de la publicación de esta semblanza en el 63, porque la empresa le debía el pago de días trabajados. Entonces, por ahí, digo, el CEDIF me posibilita poner en tensión determinadas fuentes y de alguna manera complejizar la historia laboral de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Creo que esto es muy importante y es como una de las primeras conclusiones a las que llego, que tienen que ver con esta posibilidad de atendiendo a lo que implica una trayectoria laboral y a cómo abordar esa trayectoria laboral, poner en tensión aquello que está publicado en una empresa, en una revista empresaria que aspira, digamos, a un público en general, pero que también interpela a la familia ferroviaria, ¿no? Entonces, volviendo un poquito aquí, creo que el segundo punto fundamental, el segundo tema interrogante, tiene que ver con esto de preguntarnos, bueno, ¿quiénes eran y a dónde trabajaban los y las trabajadoras, ¿no? Los saberes necesarios para trabajar en el ferrocarril son variados, ¿no? Diferentes, específicos y formadores de identidades. Los varones y mujeres empleados del ferrocarril cuentan con diferente acumulación de saberes y experiencias según sus carreras laborales. Uno puede pensar que la trayectoria de un trabajador está asignada por promociones, adquisición de méritos, cierta respetabilidad, que también requiere una estructura normativa que modela la secuencia de entrenamiento y promoción laboral, la existencia y reconocimiento de jerarquías dentro de la misma comunidad ocupacional. También las carreras laborales tienen que ver con decisiones personales, es decir, con aquellas decisiones que los trabajadores toman en función de sus aspiraciones y estrategias. Estoy siguiendo una definición de una historiadora argentina, Silvana Palermo, para plantear entonces que atender a las trayectorias laborales nos permite reconstruir las maneras en que los sujetos articularon saberes, oficios y profesiones como ejes de las identidades obreras. Entonces, reconstruir estas maneras en las que uno puede primero situar a los y las trabajadoras en un espacio concreto de laboral y empezar a ver, bueno, cuáles eran las tensiones, cómo era la cotidianeidad del trabajo, cuáles eran los problemas que tenían estas personas en su lugar de trabajo. Y de alguna manera un poquito desarmar y atender a la información que nos brinda la revista Ferronales en el caso de estas semblanzas de mujeres, y si podemos contar con sus legajos, poder cruzarlos y tensionarlos y ponerlos en diálogo para matizar un poco esta idea de los consensos, ¿no? Y atender a los conflictos. El conflicto es el motor de la historia y el conflicto es el motor de las historias personales y laborales. Por lo tanto, creo que el CEDIF ofrece en este segundo punto dos cuestiones. Por un lado, ubicar con nombre y apellido y todos esos datos personales a los trabajadores y las trabajadoras, y en algún punto también poder atender a sus propios escritos y palabras. ¿Por qué digo esto? Porque los legajos nos dan esos datos sensibles, ¿no? Que nos permiten situar la realidad de las personas empleadas en el ferrocarril. Entonces, uno, por ejemplo, con respecto a las mujeres, se va a encontrar con que muchas mujeres eran sostén de sus hogares y generalmente, en los casos de maternidad, sus trayectorias
están marcadas por esa etapa de sus vidas, licencias que ellas pedían los días que se ausentaban, tenían mucho que ver con el cuidado de familiares, ¿no? También la documentación que compone los legajos, los formularios, están formateados para que los completen varones. Y muchas veces para las mujeres hay que agregar con tinta aparte, digamos, escrito a mano, consideraciones que tienen que ver con que este personal es femenino, no es masculino, ¿no? Entonces, esto ya es importante para poder pensar y de alguna manera complejizar esto que nosotros que hemos traído desde quienes investigamos sobre el mundo ferroviario, que es que se trata de un mundo típicamente masculino, y poder pensar un poco cómo se ha construido la masculinidad y cómo se ha construido el lugar asignado al trabajo femenino en el ferrocarril. Entonces, en ese sentido, me parece que el CEDIF ofrece, digamos, esta posibilidad de tensionar este tipo de fuente variada, diferente, porque no es lo mismo analizar la prensa empresaria que analizar un legajo de personal, ¿no? A esto también le vamos a sumar las imágenes, ¿no? Las fotografías del personal, las fotografías que uno puede encontrar de los lugares de trabajo del personal. Y por otro lado, o teniendo en cuenta esto de atender a las trayectorias obreras, existen entrevistas realizadas por el equipo del CEDIF que permiten incluir este archivo de la palabra, que personalmente me sirvió muchísimo porque tuve la suerte de entrevistar a Salvador Zarco, y fue para mí muy importante poder leer previamente la entrevista que ya existía en el archivo de la palabra sobre él, para poder repreguntar, ¿no? Y quienes trabajamos con entrevistas y quienes nos aventuramos a ser respetuosamente historia oral, es importante la repregunta y es importante ver, digamos, cuáles son nuestros intereses al preguntarle a una persona sobre su vida, ¿no? Entonces, el archivo de la palabra tiene esa virtud de poder ofrecer ciertas explicaciones personales que estos trabajadores y trabajadoras le han dado a los entrevistados que en su momento decidieron preguntarles determinadas cosas, ¿no? Y sabemos que cada investigador quizás quisiera preguntar otras. Entonces, ese archivo me fue muy, muy interesante en ese sentido. También, creo que así como interrogamos a las personas, también en el mundo del ferrocarril vamos a interrogar objetos, ¿no? Y esto es importante porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué y cómo interrogar objetos y fotografías sobre el mundo del trabajo ferroviario? El CEDIF cuenta con una fototeca muy, muy rica, no solamente por la cantidad de fotografías, sino por la calidad de las mismas. También cuenta, y esto ya tiene que ver con el museo, con todos esos objetos que están preservados y que sirven para poder hacer las muestras y las exposiciones que el museo realiza, ¿no? Y acá hay un cruce interesante, es decir, que lo hemos conversado ahí en el CEDIF para pensar esta articulación entre el museo y el centro de documentación.
que el CDI lo logra de una manera muy interesante, y de esa manera hace que el investigador pueda reflexionar al ver esa cantidad de objetos variados, ¿no? Clasificados, agrupados, seleccionados, pero no porque uno vaya a querer estudiar cada uno de los movimientos que realiza el trabajador con sus manos, herramientas y máquinas, sino encontrar los rastros para integrarlos en una lectura comprensiva de la experiencia laboral, ¿no? Y estoy tomando acá los aportes de otra historiadora argentina, Mirta Lobato, para pensar un poco en esto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el historiador, la historiadora en este caso, con esos objetos del trabajo? Cuando yo recorrí distintas localidades de Argentina buscando museos ferroviarios, lugares donde había acciones de patrimonialización ferroviaria en la Argentina, y cuando entrevisté trabajadores y trabajadoras, todos de diferente manera tenían que explicar su carrera laboral, su trayectoria laboral, relacionada con los objetos del trabajo, con los movimientos que realizaban en sus oficios, con qué decían cuando atendían el teléfono, en el caso de las trabajadoras de oficina en Argentina. Entonces, esto de apelar a los recuerdos que emanan de los objetos, nos permite pensar que los objetos son vehículo de transmisión de memoria, de esa memoria de ese pasado laboral, ¿no? Que el entrevistador, el investigador, está interpelando, ¿no? Y está tratando de que el trabajador pueda, con todos esos recuerdos, dar una explicación de ese pasado laboral. Entonces, yo creo, o por lo menos pienso que hay una exposición muy interesante que tienen ahí en el museo, que es esta, la del Armoncito, Una vida sobre rieles. ¿Y por qué voy a hacer una mención a esto? Y ya con esto voy a ir terminando. Porque yo, digamos, esta muestra del Armoncito tiene 34 imágenes que dan cuenta de las estaciones, paisajes e infraestructuras ferroviarias que recorrían los trabajadores del departamento de vías y estructuras de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, ¿no? El autoarmón es un vehículo ferroviario ligero, conducido e impulsado por los propios conductores, utilizando manos y pies, tiene pedales, tiene un brazo, un balancín. Es parecido, en la Argentina se llama la zorra también. Bueno, esta muestra a mí me impactó, sus fotografías me impactaron, y la manera de darle significado y sentido a este objeto de trabajo, ¿no? Y en este sentido me interpeló una foto, ¿no? Esta foto es de las casetas para sección en la estación Andocutín, Michoacán, México, 1926. Esta foto me interpeló porque en realidad aquí hay casetas, o sea, está el hogar, hay mujeres con niños en brazos, o sea, que uno podría preguntarse por las infancias obreras. Uno podría preguntarse por la constitución de las familias obreras y por ahí poner en tensión un poco esa apelación a la familia ferrocarrilera que realiza la empresa y discutir un poquito, bueno, ¿qué tipo de familia es esta que estamos viendo aquí nosotros en contra de las vías, ¿no? Y también empezar a pensar, bueno, ¿cómo se teje la trama social que sostiene al trabajador que va a trabajar en estos espacios? Es decir, ¿cómo se forman ciertas comunidades ferroviarias?
Y como aparecen las mujeres cargando niños, entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con el trabajo reproductivo? ¿No? Con ese trabajo reproductivo también vimos que Ferronales hace mención a la mujer sostén del hogar, ¿no? Entonces, esta imagen me disparó, ¿no?, determinados temas y problemas que me interpelan como investigadora, que yo trabajo en Argentina, pero que creo que está muy bien lograda la intención de poner a los objetos a hablar, ¿no? Está el armón estacionado frente al hogar, ¿no?, a las casas. Entonces, esta cuestión de dónde están las mujeres y dónde están los varones y qué pasa con esas infancias que van a criarse en estos espacios laborales, es muy interesante de problematizar y de analizar. Entonces, creo, ¿no?, que atender a la historia situada, atender a la singularidad de los espacios laborales y de vida, con relación a la impronta de la infraestructura ferroviaria, nos permite recuperar historias de comunidades atravesadas por la presencia del riel de una manera diferente tal vez a la de las grandes ciudades, ¿no? En este sentido, es que creo que el registro patrimonial puede constituir un disparador en el abordaje del mundo del trabajo ferroviario, y que el CEDIF nos coloca a los investigadores en un espacio privilegiado, ¿no?, de indagación y de consulta. Por lo tanto, yo apuesto a una agenda latinoamericana abierta que nos convoque para explicar esos procesos complejos del mundo del trabajo ferroviario que tuvieron como protagonistas a varones y mujeres en torno a la existencia del ferrocarril como objeto significativo en sus vidas. Muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por el espacio, y bueno, quedo abierta a las preguntas y comentarios que me puedan hacer. Muchísimas gracias pues por esta interesante exposición de las fuentes. Y sin duda, ¿no?, visitar el CEDIF siempre tiene ese efecto, ¿no? Como uno va buscando una cosa y termina haciendo otras 80 y un poco no haciendo lo que fue a buscar, pero con muchas como nuevas ideas y propuestas. Y me gustó mucho porque cuando yo fui también a revisar Ferronales, me llamó muchísimo la atención también como lo de esto de mujer de ferrocarrilera, y por ahí también hice algunas indagaciones de una en particular. Entonces, como si todas estas fuentes de fotos, expedientes, se complementan muy bien y de verdad es que nos abren nuevas perspectivas. Voy a leer algunos de los comentarios. Y bueno, también les decimos que quienes no se han animado, pues pueden hacerlo, pueden dejar preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que, saludos, bueno, un poco, pues nos saludan desde la comunidad de Estación Tepa en Hidalgo, desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campos Palenque, desde Aguascalientes, por ciudad, una ciudad súper ferrocarrilera, entonces siempre tenemos por aquí pues personas de esas latitudes. Tenemos también, bueno, acá hay una felicitación, a ver, esta sí te la voy a poner acá. Felicidades, me gustaría preguntar, me imagino que es, ¿con qué idea llegaste al museo y con qué idea te fuiste sobre las colecciones y el proyecto del CEDIF y del museo? Bueno, yo llegué con la idea... que algo hice sobre eso, pero bueno, como dijimos, me fui para otro lado. No, yo lo que quería era trabajar, indagar un poco sobre el proceso de privatización y cómo en ese contexto de los 90, tan problemático para América Latina, al mismo tiempo se había empezado a hacer ya desde el 88 el museo y el PRONARE, digamos, el proyecto de preservación patrimonial.
¿Por qué? Porque en Argentina ese, eso no, no contamos con ese tipo de proceso, y menos en ese momento, en Argentina también, el proceso de privatización y cierre de lugares de trabajo se va a dar en la década del 90, los primeros años del 90, pero no vamos a tener, de alguna manera, lugar asignado y definido para el resguardo patrimonial. Entonces, yo me pongo en contacto con el CEDIF en pandemia y me entero, de alguna manera, de la existencia de esto, ¿no? Y bueno, y me pareció muy importante poder llegar a ver, bueno, ¿cómo hicieron esto, no? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Entonces, ese fue mi primer objetivo para llegar, ¿no? Luego, bueno, a partir de reuniones virtuales que hemos tenido con el equipo del CEDIF, es que yo, bueno, conozco el resto de material, todo el material que había, y bueno, y entonces empiezo a plantear preguntas de investigación y de indagación, porque tampoco podía, por ejemplo, dejar de ver que estaba el legajo de Demetrio Vallejo, no podía no leer otro tipo de documentación como El Rielero, como Democracia Sindical, como, digamos, otro tipo de documentación que también, que tenían que ver con esta mirada de estudiar el mundo del trabajo desde la mirada sindical. Y por otro lado, porque también, empiezo a encontrar producciones y sobre las mujeres trabajadoras, ¿no?, en el ferrocarril. Entonces, como que todo me seducía, digamos, todo lo que había me seducía, pero también me sedujo mucho hablar con entrevistar a quienes formaron parte del PRONARE, y pude entrevistarlos y poder compartir con ellos, bueno, qué significaba llegar a estos lugares, a estos talleres, a estos espacios, y salvar, la idea era salvar fuentes, ¿no? ¿Y cuáles eran los criterios para hacer eso, ¿no? Entonces, me pareció un trabajo muy serio, muy sostenido en el tiempo, que tenía que ver con generar un trabajo de patrimonialización frente a la ausencia de trabajo ferroviario, porque se estaba haciendo una privatización terrible. Entonces, era como esa tensión, ese poner en tensión el trabajo ahí, me pareció muy, muy importante. Muchísimas gracias por tu respuesta. Nos llegan también desde otras plataformas que, bueno, no están vinculadas, entonces te los leo. Por aquí nos mandan saludos desde Tapachula y nos mencionan que en su casa se leía la revista Ferronales por muchísimos años. Saludos. También Luis Montero nos dice, excelente exposición, donde podemos consultar sus trabajos sobre los ferrocarriles, y manda saludos desde Jalapa. Bueno, si quieres contestar esa y mientras vamos siguiendo. Sí. Voy a poner acá mi mail, si alguien me quiere escribir en particular. No obstante eso, bueno, hay trabajo en el repositorio de CONICET. CONICET Argentina. La página de CONICET, uno puede poner mi nombre y aparecen los trabajos publicados, ¿no? También hay algunas intervenciones en la web del ICIR, CONICET es mi lugar de trabajo, Rosario, Argentina, en donde hemos hecho también en trabajos en pandemia para poder visibilizar nuestras investigaciones. Y bueno, me pueden mandar un mail si quisieran tener más precisiones sobre algunas cuestiones o compartir material, información. A mí me parece que estos espacios son importantes porque yo considero que es necesario pensar, como decía al final, en un abordaje latinoamericano de ciertas problemáticas y temas que veo que se van cruzando, ¿no?
Hay diálogo y me parece que es importante poder sostenerlo, construirlo, y entonces estos espacios sirven para eso. Claro, digo, parte al final de la intención de estas charlas es pues que la gente conozca, ¿no?, el trabajo que ustedes están haciendo, y entonces nos da mucho gusto que la gente se pueda acercarse. No, y que una cosa muy importante que no lo dije, lo digo ahora porque lo, yo tuve la, bueno, tuve la posibilidad de hacer un trabajito, una intervención de historia oral ahí, en donde vinieron trabajadores a la charla que di presencial en México, y fue muy interesante esto de poder, digamos, recuperar estos lugares también como lugares de memoria, ¿no? Y escuchar a los trabajadores y de alguna manera tratar de darles el espacio de diálogo. Y también yo me sentí muy, muy respetada y muy, muy bienvenida por todos ustedes, digamos. Y eso para mí fue muy, muy importante, porque uno cuando va a otro país no sabe si, digamos, viene de afuera y, bueno, a ver qué es lo que voy a venir a decir yo sobre esto. Entonces, por eso me parece que hay ciertos temas y problemas que por ahí merecen que los trabajemos de manera articulada y que atraviesan este mundo tan complejo del trabajo ferroviario, y que ahí me parece elementos para poder trabajar en conjunto. Sí, claro. Digo, y al final, bueno, justo por el otro lado de la red en la que participo, de la Red Iberoamericana de Historiadoras, pues una parte de la idea con la que surge en el 2020, pues es como esto, ¿no? Vincular el trabajo de historiadoras de distintas latitudes y, bueno, generar pues como, pues este conocimiento, ¿no? Entre nosotras mismas, claro, que a veces están trabajándose temas similares, ¿no? En los propios contextos, y pues por la distancia, por pues cualquier tema, pues no hay este acercamiento, ¿no? Y eso también considerábamos que era como algo importante, ¿no? Hacer estos vínculos, ¿no? Y bueno, ahora, pues en este caso específico, con estas charlas, pues también pues estamos un poco ahí. También, bueno, tenemos otro comentario de Puki Rodríguez que nos dice, muy interesante su reflexión, yo hice mi servicio social en el CEDIF sin saber nada de ferrocarriles, y después regresé por mi proyecto de tesis. Me subí al tren y no pienso bajarme. Y manda saludos desde Puebla. También Catarino Escobar nos manda un mensaje. Dice, muy importante el ferrocarril en la construcción de la identidad de los pueblos. Y bueno, y también como de sus propios trabajadores, como ya lo mencionas, este asunto de la familia ferrocarrilera, que la verdad es que es muy poco visible, como en los textos a veces, al menos los que yo he leído. Me parece que sobre todo como, o sea, se puede hacer como un solo trabajo, ¿no? Desde la visión esta de Ferronales, de cómo hasta los propios ferrocarrileros se asumen cuando escriben, ¿no? Y todos estos textos en donde ponen cómo hacer que la gente viaje más en ferrocarril y no en camión, ¿no? Porque todo esto es nuestro trabajo y es, y es nuestra familia y tenemos que como luchar por ella y hacer esto y lo otro. Entonces, esos discursos, ¿no? Cómo se asimilan por los trabajadores es bien, bien, bien interesante. Gracias, Román. Ahí hay un trabajo. Aparto por aquí. Sí, hay un trabajo en la revista Secuencia. La familia ferroviaria es un problema muy interesante que en el caso argentino no solamente se ve en las publicaciones de la empresa, sino también se ve en las publicaciones sindicales y también se ve en los momentos de conflicto. Y también se ve en las entrevistas orales, ¿no? Esta apelación a la familia que es algo que de alguna manera permite construir el colectivo ferroviario históricamente. Entonces, los boletines de, analizar boletines de huelga, por ejemplo, que yo lo he hecho, bueno, en ese artículo ahí, también es un interesante ejercicio para poder ver, digamos, cómo se construyen los discursos. Y que los discursos, hay veces que se construyen
digamos, por algunas personas o instituciones, pero que también en este caso el discurso se construye desde abajo. Entonces, por ahí te poner en tensión los discursos de abajo con los discursos de arriba, de la empresa o del sindicato, tiene que ver con esta última imagen del Moncito que me hizo pensar justo en esto, digamos. ¿Qué tipo de familia está pensando el trabajador que está manejando el Armoncito? ¿Es la misma familia la que piensa la revista Zorronales, por ejemplo? Entonces, y eso es muy interesante. Pues sí, digo, y al final, pues como poder ver estas, o sea, que no es algo único finalmente, ¿no? Que no es algo que solo está ocurriendo en México, que es algo que se está, entonces, ¿a qué se debe, no? También quizás preguntarnos, bueno, ¿a qué se debe que se están reproduciendo estos mismos discursos, estas mismas figuras o lo que sea, ¿no? Como para hacer este, pues no sé, apelación. Bueno. A unidad o una cosa así, ¿no? Entonces, esto... Y yo no indagué, no presenté aquí cuestiones que tengan que ver con las luchas obreras, pero las huelgas del 58 y 59 en México y esta del 61 en Argentina tienen ahí ciertas particularidades. Y también mucho el peso de feroz represión en los países latinoamericanos frente a las organizaciones que desafían las dirigencias sindicales, también es otro componente importante que nos habilita a dialogar en estos escenarios comunes. Sí, claro. Bueno, y en el caso de México, pues todo el asunto de la revolución y la reestructuración de la empresa, ¿no? Y cómo van saliendo como otros elementos particulares, ¿no? Pero al final siguen existiendo estas... pues como puntos de convergencia muy interesantes. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si Román por ahí haya algo más. Lo voy a agregar a la transmisión pues ya para ir cerrando. Y bueno, no sin antes, por supuesto, agradecerte, Luisina, por tu participación. No, yo le agradezco a ustedes por la convocatoria. Hasta que pueda volver en persona, vamos a seguir en la comunicación virtual. Pues sí. Pero bueno, sí. Espero igual que podamos, bueno, yo apunto también tu correo, nosotros organizamos. Ah, podemos, hay que escribir, ahora hay que escribir mucho sobre esto. Sí. Pero bueno, como para compartir estas reflexiones, yo pues sí tomé nota de tu correo. Perfecto. El trabajo, ya nos ponemos en comunicación y como siempre pues darle las gracias al público pues que se interesa en estas charlas, agradecer por supuesto al museo, al CEDIF, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y a la Red Iberoamericana de Historiadoras pues por contribuir en distinta medida, ¿no?, a la generación de este espacio. Y bueno, pues por mi parte... ¿Puedo decir algo más? Claro, claro. Que quiero agradecer también a la Universidad de Rosario, que es la que me permitió, me financió parte del viaje para poder hacer la estancia de investigación en México. Ah, claro. Sí, pues sí, es que luego sin estos financiamientos y sobre todo para viajar a otros países, pues es que resulta prácticamente imposible. Entonces, qué bueno que se dio esa oportunidad. Esperemos que se den otras. Y bueno, le dejo la palabra a Román. Y bueno, yo por mi parte. Gracias. Muchas gracias a la doctora Leonor Reyes por esta tercera sesión de este ciclo que en verdad ha sido muy significativo en cuanto a poder mirar el trabajo que se está haciendo de parte de las compañeras investigadoras. Creo que al final se logra el propósito que pensamos en marzo, que es tener estas reflexiones y estas nuevas miradas, ¿no?, sobre estos fenómenos o sobre la complejidad del fenómeno del ferrocarril. Creo que la charla de hoy, como lo presentó Luisina, en relación al mundo del trabajo y cómo ella interpela ese mundo del trabajo, lo hace desde una perspectiva muy, muy clara, poniendo los claroscuros que también ha habido a nivel metodológico sobre cómo se trabaja el mundo del trabajo ferroviario, ¿no?
Y creo que pues la manera en que ella hace las preguntas a ese mundo, pues nos lleva a otros ámbitos, a la reflexión interdisciplinaria, al pensar ya las categorías de género, que creo que es muy importante, ¿no? En algún momento, nosotros en el Centro de Documentación, que como ella misma lo dijo, tanto por las fuentes que se localizan, como por el propio trabajo que han desarrollado en particular Patricio Juárez, desde el Archivo de la Palabra, con la recuperación también de los propios expedientes de personal, y lo que ha trabajado también Isabel Bonilla, en particular con la revisión de la revista Ferronales y los contratos colectivos, pensamos en ese mundo del trabajo que evidentemente existen ausencias, ¿no? que se ha invisibilizado a algunos actores. Por ello, creo que un aspecto fundamental que sigue Luisina, como ya alguna vez lo planteó el doctor Robert Alegre, es pensar en la categoría de la familia ferroviaria. Creo que si abrimos hacia la categoría ferroviaria, ahí se nos aparece, ahí se nos presenta ya el rol de la mujer dentro de esta familia. Evidentemente, pues ahí nos podemos apoyar bajo la teoría del género, por lo menos desde lo que se está haciendo de la crítica de la economía política, ¿no? A partir de los trabajos de Silvia Federici, pues al trabajo doméstico, donde la mujer juega un papel importante, ¿no? Dentro de esta composición de esa familia, y pues interpelar, por un lado, el discurso de la empresa, como ella lo dice, y por otra parte, pues ya las propias construcciones a partir de los testimonios y de los expedientes. Creo que eso va a ser algo muy importante. Nosotros, a partir de esta visita que hizo Luisina, esa estancia que tuvo la oportunidad de hacer en México y estar prácticamente un mes en el Centro de Documentación, pues estamos muy, muy animados y con muchas esperanzas a que esas reflexiones, como ella lo está planteando, puedan abrir una brecha mucho más amplia sobre estos trabajos y que, pues, en un futuro no muy lejano podamos tener una exposición donde se pueda tener ya como con un soporte metodológico y de investigativo y con las fuentes que nos da el Centro de Documentación, pues poder cumplir también una obligación y una falta que tenemos dentro del mundo del trabajo, y parafraseando a Federici, es de que pues a la mujer pues la arrancaron de la historia, ¿no? Entonces esperemos que pronto podamos tener una exposición donde se pueda reflexionar y donde se pueda mostrar pues algunos de los roles, algunas de las cosas que en términos del trabajo femenino tuvo el aporte muy significativo la mujer para este gremio, ¿no? Y ahí pues se vincula incluso lo que plantea siempre la doctora Leonor, ¿no? Como esas infraestructuras secundarias, ahí también aparece pues justo dentro de esos roles pues las posibilidades del papel que iban jugando las mujeres, ¿no? En las casas de sección y en otras infraestructuras que de pronto también en todo el mundo del trabajo se ha concentrado mucho en el taller o mucho en las estaciones, pero el análisis que hizo la maestra Luisina hace un momento con una de las fotos de la sección de Abuelo Inventarios, pues nos muestra esos otros actores que de pronto se han ido invisibilizando, ¿no? Entonces, pues apelemos a que pronto podamos hacer justicia y que esas historias puedan ser expresadas, puedan ser expuestas hacia el público, que creo que eso ayudará bastante para poder comprender lo complejo que es el mundo ferroviario. Pues enhorabuena y muchas gracias a la mesa Luisina por compartirnos sus reflexiones. Gracias, ¿cómo a ustedes? Las fuentes del Centro de Documentación. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen en las próximas emisiones de este ciclo, que insisto, ha sido bastante enriquecedor. Nos llevamos muchas reflexiones, muchas nuevas aristas con las que podemos abordar y podemos trabajar en conjunto con las fuentes que se encuentran en ese DIF. Pues simplemente recordarles a quienes siguen la transmisión que
De momento, la atención a usuarios en el CEDIF está suspendida por periodo vacacional. Se vuelve a rehabilitar la atención a usuarios a partir del 7 de agosto. Pero bueno, pueden seguir las actividades y las publicaciones que tenemos a través de nuestra página de Facebook. Pues muchas gracias a la doctora Leonor por moderar esta charla y a la mesa Luciana por acompañarnos y pues compartir sus reflexiones. Saludos a todo el equipo del CEDIF. Muchas gracias. Saludos. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches.